El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia acusó a Occidente. ¿De qué? Nos los va a contar ahora Manuel Castro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, seguimos con esta temática de la guerra en Ucrania y esta verdadera guerra económica que en realidad enfrenta a los Estados Unidos y a Rusia. O Estados Unidos y sus aliados y Rusia y sus aliados. Porque de intereses se trata, no de otra cosa. Siempre le hemos dicho, esto no es por democracia, esto es por plata. Y se peleará hasta el último de los ucranianos y también de los rusos. ¿Qué pasa con las decisiones y las afirmaciones y los comentarios que se dicen diariamente de uno y otro lado? El canciller ruso, a quien estamos viendo en pantalla, de larga trayectoria, y reconozcámosle que tiene gran capacidad también, Sergei Lavrov, ha dicho hoy que Occidente estaba apoyando el genocidio en Ucrania a través de su respaldo al plan de paz del presidente Volodymyr Zelensky. Que en realidad el plan de paz de Zelensky significa que Rusia se tiene que retirar de todos esos territorios que ha ocupado, que en realidad se declararon independientes antes que Rusia entrara. Esos territorios, ya se lo dijo Kissinger, no volverán. También están los 12 puntos de los chinos que no les convienen a Washington. Esto va para largo. ¿Recuerdan cuando algunos hablaban de que la guerra iba a terminar rápido por el poderío de Rusia y la guerra se ha convertido en combates de desgaste, como el caso de Bakhmut, que finalmente Ucrania perdió? Desde hacía tiempo que ya estaba en manos rusas, pero finalmente está terminado. Y batallas y combates y desgaste y muerte y solución ninguna. Porque la solución va a venir del eje Londres-Washington, no por parte de Kiev. Lavrov, hablando durante un viaje en África, dijo: Rusia ha acusado durante mucho tiempo a Occidente de ignorar la persecución ucraniana a los rusohablantes en la región oriental del Donbass y en otros lugares. Quiero recordar que la guerra, para ser honestos, no tiene 15 meses. La guerra comenzó en 2014, cuando Kiev empezó a atacar al este de Ucrania, que es ruso. Habla ruso, piensa en ruso, y hasta los ucranianos hablan en ruso. De hecho, se dice que Zelensky tiene mejor ruso que ucraniano. Y hay 14.000 muertos, según algunos. Otros están manejando una cifra mucho mayor. Después declararon su independencia. Bueno, Crimea fue anexada. Hubo un referendo. La población de Crimea decidió pasarse a Rusia. Siempre fue históricamente territorio ruso hasta que Khrushchev se la regaló a Ucrania. Pero después los territorios del este se declararon independientes, le pidieron a Rusia entrar en la federación. Eso se votó en vivo y en directo, no en secreto. Y ahora estamos en la situación en la que estamos. Y a partir de ahí, desde hace 15 meses, tenemos la guerra que tenemos, que ningún bando quiere parar. Así que, siguiendo lo que dice Lavrov, la conclusión es muy simple. Occidente apoya directamente el genocidio. Esto es lo que dijo Lavrov durante esta rueda de prensa junto a su homólogo de Burundi. Ya les digo, todos hablan de armas, todos hablan de dinero, de paz ningún bando habla.